La Plaza de Colón, en pleno corazón de la capital de España, ha vuelto a acoger la salida del Ecorrally Repsol de Madrid, cuya segunda edición se celebró en la comunidad autónoma madrileña durante los días 11, 12 y 13 de noviembre. Como el año pasado, la prueba clausuró el calendario del Campeonato de España de Energías Alternativas, reunió a un importante elenco de especialistas y también contó con la presencia de pilotos muy destacados de otras disciplinas automovilísticas que no se quisieron perder esta última cita de la temporada. Los Ecorrallies son competiciones automovilísticas abiertas a la participación de vehículos híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos, que ponen a prueba la eficiencia y la regularidad de los equipos participantes a lo largo de un recorrido que, en el caso de la prueba madrileña, superó los 320 kilómetros. Durante la competición, piloto y copiloto deben trabajar perfectamente coordinados para realizar una conducción lo más eficiente posible, incurriendo en el menor número de penalizaciones. La concentración debe ser absoluta, porque la igualdad es máxima en cada una de las tres categorías. No podía faltar, ¿no? Porque me gusta mucho, me encantan los Ecorrallies, son rallies de regularidad y eficiencia, la gente tiene que entender que aquí no se leen notas como leía yo en los rallies, pero lo bueno es que puedes venir con tu mujer, con tu novio, con tu pareja, con quien sea, y con un teléfono móvil y un iPad es material más que suficiente para participar en un rally de estos. Un año más, Madrid, capital, volvió a acoger la celebración de la ceremonia oficial de salida de la prueba, que se celebró en la Plaza de Colón en medio de una gran expectación. En esta segunda edición, sin embargo, el centro de operaciones del Ecorrally Repsol de Madrid se ubicó en el recinto ferial de Torrejón de Ardoz, que se transformó durante todo el fin de semana en el escaparate más completo de la movilidad sostenible y donde la organización instaló una completa infraestructura de recarga temporal capaz de cargar más de 40 vehículos eléctricos de forma simultánea. Bueno, las infraestructuras de recarga de un Ecorrally presentan complicaciones varias porque son temporales. Estamos trabajando en potencias superiores a 300 kilovatios y, claro, nos supone buscar ubicaciones concretas donde haya disponible esta potencia y que a la misma vez la calidad energética sea lo mejor posible para que los vehículos carguen sin problemas, ¿no? Además, las infraestructuras de recarga todas están operadas a través de control remoto, con lo que tenemos siempre unos compañeros que están viendo la información en tiempo real y si hay algún inconveniente nos facilitan la información. A la misma vez nos sirve para luego tener los datos de energía que han consumido los vehículos y de esta manera poder sacar la clasificación de eficiencia energética. En el ámbito deportivo, el Ecorrally Repsol de Madrid contó con un inmejorable plantel de participantes. El Campeonato de España en la categoría de modelos híbridos llegó ya decidido a esta última prueba del año, pero tanto entre los eléctricos como entre los híbridos enchufables, la batalla por el título se presentaba muy abierta y la igualdad era máxima entre los aspirantes.
Así, en la salida, se dieron cita los tres primeros clasificados de cada una de las tres categorías y tampoco faltó el recién proclamado campeón del certamen internacional de energías alternativas, Eneco Conde, que recibió un cálido homenaje en la Plaza de Colón. Volvemos a los orígenes, volvemos a casa, volvemos a competir en el Campeonato de España. Junto a los participantes habituales en este tipo de competiciones, también tomaron parte de la prueba otros pilotos destacados venidos del Supercampeonato de España de Rallys, como el piloto oficial de Skoda España, José Antonio Cohete Suárez, que aparcó puntualmente su Fabia Rally 2 de carreras para sentarse al volante de un ENIAC 100% eléctrico. Su homónimo en Citroën España, Alejandro Cachón, que hizo lo propio a bordo de un EC4, el piloto de Hyundai España, Suray Empernia, que disputó la prueba madrileña con un Kona eléctrico, o el flamante campeón de España de rallies en la categoría RC4, Óscar Palomo, que debutó a los mandos de un Peugeot D208. Bueno, un fin de semana diferente, estamos acostumbrados a hacer mucho ruido, a correr mucho y este pues se trata de economizar consumos y de ser muy, muy regular en torno a las medias. Entonces, bueno, vamos a pasarlo bien. Esta vez llevo un copiloto de excelencia como es Javier Arenas, jefe de prensa de Skoda, y a disfrutar. Bueno, pues me parece una manera muy buena de promocionar este tipo de coches. Además, pues aquí en Madrid es una manera de que darle visibilidad, que la gente los vea y se interese por ellos. Y bueno, me parece que las marcas están muy involucradas en estos momentos en coches de este tipo, así que lo veo muy bien. Bueno, seguro que esta iniciativa es súper importante para todas las marcas, si no, no se hubiesen involucrado tanto. Está claro que es algo nuevo para nosotros, entonces pues bueno, la mentalidad también para nosotros es disfrutar de ello, aprender todo lo posible y sacarle todo el provecho a esto. El Ecorrally Repsol de Madrid recorrió a lo largo de todo el fin de semana buena parte de la comunidad autónoma,
atravesando cerca de 30 municipios diferentes y recalando en la estación de servicio que Repsol tiene en las inmediaciones de Venturada y en la que se ubica una de sus mayores infraestructuras de recarga para coches eléctricos, compuesta por 4 equipos de 350 kilovatios de potencia que además funcionan alimentados por energía 100% renovable. En total, los participantes recorrieron algo más de 320 kilómetros, visitando alguno de los parajes más conocidos y representativos de la comunidad. Se celebre otra vez el Ecorrally en la Comunidad de Madrid y además con una prueba aún tan reñida para el Campeonato de España, pues es una doble satisfacción, y hacerlo aquí en Colón pues aún más, ¿no? Porque este emplazamiento es absolutamente emblemático para la ciudad y también es uno de los objetivos de esta prueba, sensibilizar a la opinión pública, a los ciudadanos, de esta nueva tecnología que bueno, ya es una realidad por otro lado. Al final, después de 3 días de competición, los castellonenses José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera sumaron con un Hyundai Kona EV su tercer triunfo de la temporada en la categoría de modelos eléctricos. Los madrileños Santiago Sánchez y Javier Ortega dominaron entre los híbridos enchufables con un Toyota RAV4 plug-in. Y los coruñeses José Manuel Valeiro y María José Vázquez se anotaron la victoria entre los vehículos híbridos con un Toyota Yaris. El resultado del Ecorrally Repsol de Madrid convirtió a Aicart y Herrera y a Sánchez y Ortega en los nuevos campeones de España de energías alternativas en sus respectivas categorías, sumándose así a los canarios de Renault España, Tony y Adai Luján, que ya llegaron a esta última prueba de la temporada con el título asegurado en el apartado de modelos híbridos. Bueno, ha sido muy, 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 muy difícil. La verdad que sabíamos que teníamos que ganar la prueba antes de venir para aquí para intentar ganar el campeonato. Encima veníamos con un coche nuevo y bueno, muy importante, ya que Hyundai ha estado siempre con nosotros y bueno, gracias a los patrocinadores, pues bueno, hemos hecho al final un buen rally y la verdad que es complicado porque mucha igualdad en regularidad y en la eficiencia al final de todo también se ha visto que ha habido mucha igualdad, o sea que bueno, un rally complicado que ya ganamos el año pasado y que volvemos este año a lo más alto. Ajustadísima. La verdad es que hemos llegado aquí que el que quedara delante uno del otro es el que iba a ganar el campeonato,
y ha sido un rally muy difícil, aunque hemos ganado la regularidad, al final la eficiencia no sabes hasta el final, y bueno, pues al final muy contentos porque hemos conseguido ganar el rally aquí y el campeonato. Bueno, para nosotros terminar aquí en Madrid el campeonato de esta manera ha sido espectacular. Ya llegábamos aquí como campeones virtuales, pero que aquí confirmáramos el campeonato y lo revalidaron por segundo año es increíble. Una excelente participación, con presencia de destacados pilotos de distintas disciplinas automovilísticas. Un recorrido muy variado, con inicio en el corazón de la capital de España. La completa infraestructura de recarga instalada en el recinto ferial de Torrejón de Ardoz, para dar cobertura a todos los coches eléctricos participantes. Y una organización impecable, convirtieron la prueba madrileña en el mejor fin de fiesta de la temporada. Pues en general desde la organización podemos estar satisfechos con el desarrollo de la prueba. Hemos tenido el lujo de contar con un elenco de patrocinadores de primerísimo nivel y a nivel deportivo pues hemos también tenido la oportunidad de contar con un elenco de participantes pues al mismo nivel, ¿no? Con presencia de protagonistas muy destacados del campeonato, se han aquí dilucidado dos de las tres categorías y luego además como complemento pues hemos tenido la presencia, el lujo de contar pues con pilotos habituales del Supercer como puedan ser pues Urayen Pernía, Cohete Suárez, Alejandro Cachón, el propio Óscar Palomo. En definitiva, como decía al principio, creo que el balance es muy satisfactorio, esperamos seguir mejorando y que este Corrali Repsol de Madrid siga creciendo en 2023. A pesar de su todavía corta trayectoria en el calendario automovilístico español, el Ecorrally Repsol de Madrid ha vuelto a demostrar en esta segunda edición todo su potencial como plataforma para impulsar y promocionar la movilidad sostenible y la conducción eficiente a través del deporte. ¡Os esperamos en 2023!